lo usa el cuarto. Y esto para que nunca se llenen los cofrecitos. En el último guarda toda la mierda que tiene en el piso y todo lo que fue calentando, ¿sí? Esto está automatizado, ya no nos tenemos que preocupar. Creo que eso ya funciona súper bien. Ahora, hay que traerle un montón de material para que siga trabajando. O sea, hay que traerle todo el tema de menas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ya tenemos marcadas algunas menas. Ahora lo que necesitamos son cintas transportadoras hasta el traste, ¿no? Entonces, vamos de a poco. Vamos a necesitar taladros de los buenos. Unos cuantos, te diría yo. Bueno, 5 nada más. Cintas hasta el traste, todo lo que se pueda. Y tenemos un generador eléctrico. Ahora, para hacer otro necesito lingotes de hierro. De hierro. ¿Y no tenemos lingotes de hierro? Me gasté todos los lingotes de todo tipo. Ok, guardamos. Vamos a tener que ir a buscar hierro y todo lo que se pueda. Ya tenemos automatizado el hierro, ¿no? Tengo mis dudas. Ok, tenemos más o menos preparadas las cosas. La cagada que tengo solamente un generador eléctrico. ¿Qué necesito para hacer más generadores eléctricos? Lingotes de cobre nada más. Lingotes de cobre tenemos. Vamos. Cobre. Lingotes de cobre tenemos, pero para tirar... Bueno, más o menos. Hacemos dos generadores eléctricos más. Ponele que uno más. Pasa que tengo pocos taladros, loco. Bueno. A ver, vamos con lo que tenemos y ahora vemos. Acá tenemos esto. Mira, acá tenemos más de esto para hacer más cintas. Vamos a hacer cintas a lo loco. Es que cintas necesitamos. Ah, sí que necesitamos cintas. 140, 350 cintas. Ok, va, arranquemos. Empecemos a ver. A ver, yo ya estoy trayendo las cosas de acá, ¿no? Sí. Lo próximo sería traer de acá. De acá. Ok. Y todo por ahí, todo derechito por ahí. Ok. Vamos para ahí. Vamos para ahí. Bienvenidos a un nuevo capítulo de qué? De Core Keeper, señores. De Core Keeper. Acuérdense que estamos en Twitch. Y luego subimos en capítulo de media hora a YouTube. Para que tengan todos los días a la misma hora un capitulín nuevo de Core Keeper. Core Keeper, no me acuerdo bien a qué hora está. No me acuerdo si era a las 9, 8. No me acuerdo. Hora mexicana. Y después, bueno, ahí hagan la conversión a su país. Pero si buscan el capítulo de ayer de Core Keeper, ya saben a qué hora salió. Y todos los días a la misma hora tendrán Core Keeper. Pero también tienen cada una hora una serie nueva. Que tenemos 5 series a la vez. Así que ahí tienen para disfrutar. Ok. Esto lo que me faltó fueron... ¿Qué estamos haciendo? Estamos siguiendo automatizando cositas. Pero claro, me quedé sin materiales, entonces tuvimos que ir a buscar más materiales y demás. Ahora sí, vamos a llevar esto para casa, pero antes de llevar esto para casa... me llega un mensaje de trabajo, denme un segundo. Corremos esto para acá. Denme un segundo. Bueno, qué mala suerte, ¿eh? Un sábado. A ver, sacamos esto también para que vayan sacando todo. Se pueden poner más y se pueden poner más, ya lo veremos. Ya lo veremos. Ahora lo que necesito es hacer un camino que llegue de acá hasta casa. Va a ser un caminón. La cagada que esto se tarda en sacar. Y el pico se me está rompiendo, no me la contés. A ver, ¿se saca con la pala mejor? No. Y el pico se me está rompiendo. No vamos a llegar con el pico así.
Me olvidé de reparar el pico. Mala mía. A ver, vamos a poner piso. Pongamos pisito por acá, por acá. Vamos. Che, qué mala suerte el pico, ¿no? De encima le erro. A ver. Ponemos pico, esto pico, así. Pala, pala. Sí, se me está rompiendo el pico, papá. Jaja. Vamos. A ver, vamos para casa y arreglamos el pico primero porque si no es imposible. Agarramos piezas, que ahí vi piezas para arreglar el pico. Más piecitas para arreglar el pico. Vámonos. Vámonos. Vámonos para casa. Pucha, me olvidé de reparar el pico. Pico, pico, pala, pala. Vamos, vamos. Me olvidé completamente de arreglar el pico, che. A ver si lo podemos arreglar apenas llegamos. Ok, a ver si tenemos suerte. Si no, tenemos que buscar cositas. El pico. Vagos ven la pala y se disparan, jaja. No, no lo puedo reparar porque necesito 7 piezas. ¿Qué tenemos? Las piezas las había guardado acá. No, acá. Es una pieza. A ver. Hay un lugar donde tengo las piezas. No las veo, loco. No las estaría viendo. A ver. ¿Las habré guardado ahí? No creo que sea tan ordenado. No. A ver. En algún lugar están las piezas. Vamos a buscarlas. No, esas no son. A ver. Es acá. Ok. Vamos a reparar el pico. Ok. ¿Lo podemos encantar al pico? Me faltarían 3 lingotes de octarina. Vamos a encantarlo para que dure un poco más. 3 lingotes de octarina. 1, 2, 3. Esta, la octarina es cara, ¿eh? La octarina es cara, ¿eh? No la malgastemos. Pero bueno, para no tener que estar viniendo a cada rato a reparar esto, vamos a guardar mierdas que agarramos sin querer en el camino. No sé cuántas mierdas tendremos para ordenar. Pero voy a poner esto acá. Las piezas las voy a poner acá. Me voy a olvidar, pero ahí las pongo. Vamos a calentar, a dejar calentando estaño. Nos vamos. Vamos a ir en el trencito más rápido. ¡Uy! ¡Vamos! Habíamos llegado donde están las babosas. Las babosas. Que es acá. Así que vamos a pararnos. Y creo que habíamos llegado hasta más o menos acá. Ok. Varias cosas. Vamos a necesitar sacar toda esta porquería. Vamos a iluminar. Ok. Vamos a sacar un poco más de baba de ahí. Porque si no, no. Va a estar complicado, ¿vio? Venimos por acá abajo. Iluminando. Ok. Acá están guardándose todas las porquerías que están trayendo. Y vamos a tratar de subir esto lo máximo posible. Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Qué trabajito, pa, eh! ¡Qué trabajito! Ok, luz acá. Y acá hay que poner pisito. Ahora, saquemos primero toda la baba. Toda la baba que haya por acá la sacamos. ¿Sabes qué voy a hacer con mi viejo? A juntar firma a los vecinos para que los técnicos instalen la fibra óptica. Sí, por ahí te conviene. Después, si querés, pasame el nombre de la empresa. Y déjame ver si te puedo ayudar, que va a ser más efectivo que eso. Déjame ver si te puedo ayudar de alguna manera. Lo que pasa es que tengo tanto trabajo y tantas cosas. Pero déjame ver si te puedo ayudar.
Ok. Vamos a ir sacando toda la baba que queda por ahí para que no se genere tanto bicho mientras nosotros estamos pasando materiales y que no traiga todos los bichos que van a venir de acá. No, ¿Hacemos no, ya así? fuimos a la oficina, sí estamos de acuerdo. Bueno, lo que guste, señor. Uno lo quiere ayudar. Qué feo, ¿eh? Qué feo. Ok, sacamos todo esto. Ok, de acá ya sacamos la baba. Vamos a poner luz nada más. A ver, podrías matar a este bichito ya que estás al pedo ahí, ¿eh? Ahí está. Y este también. Pues si no vamos a tener un montón de bicho en casa. Ok. ¿Dónde estamos subiendo? Acá. Vamos a ir poniendo todo esto. Ok, acá necesitamos un pisito. Esto tarda, ¿eh? Sé que es un dolor de huevo. Vamos a poner pisito, 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 pisito. Ok, y pisito acá. Vamos, vamos, vamos. Ok, sacamos esto. Sacamos esto. Ponemos lucecita. Dale que vamos. Ahora matamos a todos estos bichos. Muerto. A ver, acá tiene que haber piso. Por algo se generan. Vamos a matar a este. Matamos a este loco. ¿Dónde hay piso? Porque por algo se generan acá, ¿eh? Déjenme ver. No veo, loco, que haya piso malo. Bueno, capaz que quedaron ahí. No, no tengo idea, ¿eh? Vamos a poner luz. Y no veo que haya un piso que genere bichos. Acá, mira. Sacamos esto. Ahí está. Ya no deberían. Pero bueno. Listo. Seguimos. ¿Por dónde estábamos? Por Hace un acá. mes me cantó el de la oficina que un vecino se negó a juntar firma y bueno, ahora yo me encargo de hacerlo y eso va en serio. Ok. Gracias por el apoyo, pero bueno, yo me encargo. Está muy bien, está muy bien. A ver, veníamos por acá, ¿no? Vamos a seguir. Put. A ver. Vamos, crapa, vamos, vamos. Cruzamos y volvemos. Una ahí. Tengo bastante hambre, dice. Comemos. Y metamos un par más de piso. Vamos a meter esto por acá. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Para arriba, para arriba. Ahora después ponemos luz y toda la porquería. ¿Qué tan lejos estamos de casa? ¿Muy lejos? Ahora lo vemos. Vamos, vamos. No sé qué tan lejos estaremos de casa. Pero bueno, vamos armando todo. Dale, 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 dale. Que no pare, que no pare. Dale que lo terminamos, dale que lo terminamos. Acá hay bichitos, cuidado. Muertos. Vamos a quitar el piso. Pero no le pegue. Cuidado. Ok. A ver, quitemos todo el piso que genere. Ok. Vamos. Vamos mirando a ver qué más hay por acá. Ok, quitamos esto. Piso de acá. Piso de acá. Ya no debería generarse tanto. A ver. No. Ya no debería, pero bueno, puede pasar. Vamos a poner luz. Y me voy a llevar estas cositas de por acá. Y nos vamos. Ok, ¿por dónde habíamos terminado? Mira qué lindo esto para pegar. Show. Ok, vamos a ir poniendo las guías. Todavía no sé hasta dónde llegamos. Ok.
Vamos a ir poniendo luz también. Tenemos luz para tirar. Mira. Ok, ahí siguen viniendo cositas, para calentar. Ahora cuando lleguemos a casa y podamos juntar eso con las otras, va a quedar mucho mejor. Ok, ponemos un poco de luz primero. Y esto debería llegar hasta... Ok. Ok, va, vamos. ¿Qué tan lejos estamos de casa, crapa? No tengo idea, ahí me fijo. Mapa. Ok. Nada, nos quedaría poco para llegar a casa. Vamos a tener que ver cómo lo juntamos con... o por ahí pasar por acá. Cuando lleguemos acá podemos tirar un poquito para la izquierda para no chocarnos. Yo estoy feliz. ¿Con qué? ¿Con qué? Yo estoy feliz. Vamos, vamos, vamos. Ok, piso, piso. Piso, 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 piso. Wow. Vamos a cambiar de piso. Piso, piso. Y I am happy. I am happy. En realidad no se dice. Bueno. Le damos. Ok. Acá está donde habíamos generado la babosa. Ok. Vamos a tirar ahora un poquito de luz. Creo que era por acá. No lo sé. A ver. Creo que sí. Ok, y ahora seguimos ampliando lo otro. Que creo que... ¿Dónde lo dejamos, loco? ¡Ah! ¿Cuánto camino hicimos? Ok. Ok, vamos a poner de acá todo esto lleno. Tenemos 200 caminos y creo que nos quedamos cortos, ¿eh? Nos quedamos... Fue mucho, ¿eh? Mira, 182 y seguimos poniendo. 166 y seguimos poniendo. Uf, qué cantidad de camino estamos gastando. Vamos. Vamos, vamos. Esta luz la puse mal. Ahí. De que la oficina de internet me encargo de juntar firmas y mi viejo de persona confiable con los vecinos. Ok, súper bien. Súper, súper bien. Pongamos esto acá, matamos a este loco. ¿Dónde se generan estos bichos, loco? Esto no es, ¿no? No. No sé dónde se generan. Buah. Tiremos más para adelante. Por ahí podemos pasar sin problema. Ok, vamos a poner un pisito acá. Hasta acá sin problema. Solamente faltaría un poquito de luz nada más. Listo. Y ahí abajo pusimos luz. Ahí está. Perfecto. Perfecto, todo bien hecho, todo bien bonito. Mira a dónde llegamos, qué bonito. Ok, vamos a poner esto que venga. Hay que sacar esta luz. Y esto llegaría exactamente. Ah, mira, me cago en todo. Bueno, vamos a hacerlo por acá, sí. Ok. Y acá que gire para arriba. Ok. Esto ya está todo unido con todo. No debería haber ningún tipo de problema. Si venimos acá... Mirá, ya tenemos un montón ya calentado. Vamos a ir poniendo las cositas que fui agarrando. Denme un segundo. Para eso nos metemos acá y vamos tirando... ordenamos, vamos tirando esto acá, ok, que es para que se vaya calentando. Ok, ok, ok. Ahí agarro uno, ahí agarro 8, y esos 8 los metió en el tercero, ¿ven? O sea que el primero está calentando estaño, el segundo está calentando hierro y el tercero está calentando cobre. Ahora, si alguno de los tres hornos se llena, empieza a llenar el cuarto. Eso está muy bueno. Está
muy bueno. Miren cómo los bracitos van moviéndose, ¿eh? Miren qué sistemón. Qué sistemón, papá. Ok, me gustaría ver si vienen cosas de abajo. Yo creo que sí. ¿Qué te parece? A mí me está encantando esto, ¿eh? Miren cómo juntamos cosas a lo loco. Vamos a ir a guardar primero toda la porquería que tengamos. Y vamos a... Tenemos que seguir trayendo más cositas por ahí, ¿eh? Guardamos. ¿Qué cantidad de mierda? Ok, guardamos. Guardamos todo lo que se pueda. Ya me quedan menos cositas, ¿verdad? Ok. Acá no, me imagino que no. Ok, ordenamos. Y vamos a dejar esto que no me sirve de nada. Eso lo guardamos en otro lado. Obviamente todo esto no lo voy a poder guardar. El suelo cavernícola lo dejamos. Vamos a guardar los lingotes. Aunque estoy viendo que me faltan lingotes. O sea que estoy guardando lingotes en alguna caja de estas. ¿En dónde, crapa? Qué buena pregunta. ¿Por qué me faltan lingotes? A ver, acá. No veo, loco. Lingotitos. Mira, tenemos 4 para darle de comer. Ahora le damos de comer. No estaría viendo lingotes, loco. ¿Dónde lo estamos guardando? Acá, mira. Ahí teníamos 2 lingotes. Ok. Vamos a guardarlo en donde van. Acá. Me parecía raro, ¿eh? Y vamos a darle de comer a nuestra mascotita. Ok. ¿Cuál es el próximo paso? Ya tenemos tirada este coso que llega hasta acá. Esta línea. Y ahora lo que deberíamos hacer es juntar este y este con esta línea para que traiga toda la mierda. Ahora vamos a necesitar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 de los taladros. Yo no sé si tengo tanto material. Necesito lingote escarlata. Claro, lo que pasa es que pide escarlata y ¿qué? Escarlata y hierro. Escarlata y hierro. Escarlata tengo 59. Y hierro, estaño, oro, hierro. 18. Hay que esperar a que se haga un poquito más de hierro, creo yo. ¿Cómo vamos con el hierro, eh? Y hay que ver también, ven, ahí están llegando cositas de abajo. Esto no se quedó nada tirado en ningún lado. Está funcionando bien. Lo podemos decir que está funcionando bien. Está funcionando bien. Vamos a ver qué se calentó hasta ahora. Ven que se calienta de todo, pa. De todo. Buenísimo, buenísimo. Me encanta. Vamos a dejarlo ahí funcionando. Que guarde un montón de mierda. Y con eso crafteamos todas las cositas que se necesitan. Venimos acá. Vamos a hacernos 2 más. Claro, no faltaría, ¿no? Y necesitamos cintas transportadoras a montones y tengo solamente 58. Claro, para hacer cintas transportadoras necesitamos estaño. Es lo que habíamos ido a buscar abajo. A ver acá qué hay. ¿Estaño es esto? Oh. Hacemos más entonces. 75 más. 133 cintas transportadoras. Necesitaríamos un pelín más. ¿Qué hace este bicho acá? Ojo con esos bichos que aparecen de la nada. Ojo. Ojo al piojo. Ok, a ver. Necesitaríamos más cositas. ¿Ven cómo levanta cosas? Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Ok, y sigue, no para, loco. Es nuestra automatización.
Ok, vamos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a tratar de conectar este y este. Vamos a tratar de conectar estos que están acá por una vía que venga por la parte de la babosa, creo yo. Ok. Vamos. No sé si con 133 podré. Creo que me voy a quedar corto, loco. Pero bueno, es lo que tenemos ahora. Vamos. Es lo que hay. Sí debería dejar en algún momento que pase el tiempo para juntar más recursos. ¿De dónde sale este bicho, loco? No lo sé. Ese hay que tener cuidado porque... Ah, por esto, mira. Hay que tener mucho cuidado con ese bicho porque te saca las antorchas. Te las deja tiradas en el piso, ¿no? Pero no está bueno. Acá hay una que está viniendo por acá sacando antorchas, ¿no? No sé qué bicho me sacó 500.000 antorchas ahí. Mierda, deje de sacar antorcha. Ponemos acá luz y nos vamos. Ok, a ver. A ver. Una llave. ¿Qué pasó acá? ¿Qué Bueno, pasó? ya me voy, nos vemos. No. Bueno, dale. Nos vemos, efecto. Un abrazo enorme, loco. A ver, veamos el mapa. Ok, la idea es juntar. Empecemos de este de acá abajo. Vamos, 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 vamos. Acuérdense, acuérdense de darle like antes de irse. Tengo bastante hambre, no me la contés. Comemos. Ok. Vamos a ir iluminando un pelín. Esto hay que sacarlo toda la porquería. Le damos a estos bichos. Ok, le damos a este también. Vamos. Ok, saquemos toda esta porquería que hay acá. Y también tenemos esto. Saquémoslo. Eso nos sirve después para hacer las cintas transportadoras, señores. Miren cómo me sacan las antorchas estos bichos. Muy molesto, ¿eh? Ponemos antorcha. Antorchitas. Vamos. Ok, a ver. Entonces, el primero quedaba justo acá abajo. Mirá. ¿Y será? A ver, vamos a echar un vistazo. Sí. Matemos primero todo esto. Ok, de acá tenemos que sacar y llevarlo para casa. A ver, veamos la logística. Logística, señores, logística. De acá para arriba, eso seguro. Hasta un punto intermedio, yo diría por acá. Traemos lo de acá, traemos esto y nos vamos para la izquierda. Dale, va. Me gusta. Vamos a poner esto acá. ¿Qué pasó? Ay, Dios, qué manera de mandar mierdas que tiene la gente. Mandamos esto acá, esto acá. Ponemos uno de energía acá. Y metemos esto así y vámonos. ¿Ok? Vamos a tratar de hacerlo rápido. Pero no lo sé, Rick. No lo sé. Ok, vamos a mandar esto así. Ok, rompemos todo esto. A romper, a romper. Ok, la idea es ver hasta dónde, viendo el mapa, sería un poco más arriba. Entonces, vamos a poner piso y piso. Vamos. Ok.
Vamos a hacer uno de dos acá para ir mirando dónde